Es un sueño. Estar contigo lo es. ¿Estoy mal? ¿Estoy peor que antes, doctor Samuel? Eso lo tiene que decidir tu ginecóloga, yo no. Debes ir a verla mañana. ¿Qué? ¿Mi ginecóloga? ¿Te embarazaste? Ya había hablado contigo de esto. No debías embarazarte. Mira, un embarazo en tu situación es muy riesgoso. Podría costarte la vida. Vaya, por fin llegas. ¿No ha vuelto Selenia? No, pero llamó hace rato. Está con sus amigas, se va a quedar con ellas. No me responde el teléfono. Cálmate, ella lo entenderá. ¿Cómo pudiste decirle eso? Si sabes que está enferma, Sofía. Habría sido peor si no lo hubiera hecho. Nada puede ser peor. Si no le hubiera dicho, él le habría dicho o se habría ido. ¿Ido a dónde? Me dijo que habló con él. Que quería perdonarlo y deseaba empezar de nuevo con él. Por Dios. Es mi culpa porque yo acepté esto sabiendo las intenciones de Ismael. ¿Ahora me entiendes? Ahora está bien. Es lo único que importa. Mírame, Sofía. Quiero que mis hijos sean felices. Pero yo soy la razón de su infelicidad. Raúl se casó hoy, puedes creerlo. Y tuve que enterarme por la prensa. Le quité todo para hacerlo cambiar de opinión. ¿Cuánto tiempo lo puedo hacer sufrir? ¿Cuánto tiempo aguantaré el sufrimiento para que Sara no se beneficie de su dinero? No lo sé. Tienes razón. Pero piénsalo muy bien, hermana. Tal vez de verdad lo ama. Sofía, por favor. También pensábamos lo mismo de Ismael. ¿Y qué pasó al final? Sabíamos que así sería. Esos amigos entraron como serpientes y ambos nos tendieron su trampa. Uno fue por Selenia y la otra por Raúl. Parece ser una trampa. Claro que lo es, Sofía. Pero yo elegí caer en ella. Por eso no lo puedo aceptar.
Hija, ¿estás bien? Por favor, perdóname, fue solo... Mamá, estoy cansada, ¿hablamos después? Como tú lo prefieras, mi amor. Sé que necesito un milagro para arreglar todo, mi amor. Pero aunque no me perdones, por favor debes saber que fui sincero en todo lo que te dije esta mañana.